Hey, hola a todos, es Diepify en Let's Play Grand Theft Auto Vice City. En el episodio anterior acabamos con la segunda misión, si no me equivoco, de los estudios cinematográficos. Y también completamos el club Pole Position o su anillo de interés. ¡Como conchatu! Este auto es hora de que muera. Pero como he visto... Muy bien. Adiós auto, adiós taxista. Igual el taxista huyó. ¡Aquí está el taxista! Ah, sí, vas a huir, huevón. Me cagaste la introducción de mi episodio 25 de Grand Theft Auto Vice City. Estás bien cagado, taxista, Estás bien cagado. Bueno, ya está. Ya están eliminados él y su auto, así que ya no tengo por qué hacerme problemas. Muy bien, entonces, como les decía, en el episodio anterior también completamos el anillo de intereses. ¿Qué mierda pasa que estoy que me choco con todo? El anillo de intereses de el club Pole Position, un club dedicado al striptease, lo cual no sabía. Y bueno, y en este episodio vamos a seguir con lo que debemos seguir, o sea, con... ¿Por qué estoy que me choco con todo, por mi madre? Vamos a seguir con los estudios cinematográficos. Entonces vamos, si no me equivoco, a hacer ya la tercera misión, creo ya, de los estudios cinematográficos. Creo yo, no estoy muy seguro qué misión es de los estudios, pero sí, ya toca una. La siguiente. Entonces los estudios, bueno, el radar ahorita no me ayuda mucho para encontrar estos malitos estudios, ¿eh? Ok, ah no, ya me di cuenta que el puente está acá atrás. Entonces vamos atrás y subimos, bueno, vamos por acá a la izquierda. Un momento, me estoy confundiendo. Más adelante, ahí está el puente, perfecto. ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué paro con una estrella? He parado con una estrella desde que comencé este maldito video, no lo sé. Bueno, ya se fue, menos mal. Ahora sí, vamos a por la nueva misión. La mera verdad, no me acuerdo muy bien de qué trataba esta misión de los estudios cinematográficos, No me acuerdo muy bien de qué trataba. Pero me acuerdo que la última misión de estos estudios era una mentada de madre. Sí, era una desgracia, era muy jodida. Esta misión se viene a llamar la foto policial de Marta. No me acuerdo de qué trata. Ah, sí, mierda. Ok, ¿cuál es ahora el problema? Bien, después de este encuentro cercano con los invasores ninfómanas, nuestro héroe se encuentra incapaz de pensar en nada excepto en esta enorme montaña fálica. Y es entonces cuando queremos hacer la escena con la tina de puré de patatas. ¡Me importa una mierda! Sigue. ¿Mencionaste algo sobre un problema legal al teléfono? Vaya que sí, el congresista Alex Shrub se ha subido al tren preelectoral y va tras el voto puritano. Hay rumores de que va a apoyar medidas restrictivas para el aspecto más lujurioso de la gran industria del entretenimiento de esta nación. Genial. Candy, ¿tú conoces a Shrub? ¿Llegasteis a algo pervertido? Oh, sí, sí. Sí. Oh, sí. Ya, ok. Esta puta ya no voy a yo seguir gimiendo por ella, ¿no? Pero bueno. Por favor, dime que filmas esto. Eso era parte del... Hey, uno no podría decirlo de todas formas. Probablemente sea mejor que la sigas después del rodaje. Para ver si te llevas un nuevo nido de amor. Vale, consíguele una cámara. Ok, ahora sí. Últimamente está pasando en Vice City muchas cosas morbosas, ¿no? En el episodio anterior fue el club Pole Position y ahora es esto de Candy Sucks. Ok, ahora sí. Esto es bien jodido. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar un avión, el cual no me acuerdo cómo lo usaba. Sí, no me acuerdo cómo se utilizaba esta huevada. A ver, vamos. Veamos. Ok. Me he olvidado que estos estudios nos daban bastantes misiones de vuelo, Ok, sinceramente no me acuerdo cómo manejar este avión. Este helicóptero. ¿Cómo avanzo? ¿Cómo diablos avanzo? A ver, un momento. Ok, bueno, en mi configuración yo avanzo con el número 9,
nada más. Entonces yo uso el número 9 para avanzar. Con la W subo. Bueno, arranco el helicóptero y con la tecla S bajo el helicóptero para aterrizar. Con W y E lo muevo de lado. Entonces, como ven, últimamente en estos, bueno, últimos episodios de Vice City, la combinación de morbosidad más, qué sé yo, la combinación de morbosidad más lo aéreo está muy, muy, muy repetido. De hecho, en el episodio anterior ya volamos un avión. También, bueno, y también fuimos al Club Malibu. Al Club Malibu, puta madre. Estoy que me confundo de nombre. Al Club Pole Position. Para ver desnudas. En este episodio es casi lo mismo. Estamos volando un helicóptero, ¿no? Estamos también en el aire volando. Cosa que no me gusta de los Grand Theft Auto. Y bueno, persiguiendo una calata. Entonces este episodio es casi lo mismo. No hay punto de comparación con el otro, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Vice City? ¿Por qué todo es volar? ¿Por qué todo es estar chicas desnudas? No sé, weón, ¿no? De hecho, yo me había olvidado, les juro, esta misión de volar este helicóptero. Sí, me había olvidado, ¿eh? Me he olvidado completamente de volar este maldito helicóptero. En fin, ahora sí. Como ven, no tienen que perder de vista a Candy Sachs, ¿eh? No tienen que perder de vista a su limusina. De hecho, es el rastro amarillo en el radar. Solamente tienen que seguirlo y listo. Sin mayor problemas. Nada más. Entonces, bueno, vamos a seguir adelantándonos porque creo que estoy muy lejos. Y si no me equivoco, me estaciono acá. Entonces acá, bueno, bajo mi helicóptero. Aquí vemos a Candy Sachs, que ya bajó de la limusina y está entrando a hablar con el congresista, si no me equivoco. Algo así, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. ¡Hey! Bueno, están en un jacuzzi, por lo visto. Candy, ¿podrías llamarme Marta? Oh, Alex, quiero decir Marta, lo que tú digas. Ahora, hay algo muy interesante. ¿Por qué mierda quieren que la llame Marta? No lo sé. Bueno, en fin. Necesitas tres buenas fotografías de chantaje de Alex Shroof. El hotel, bla, 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 bla. Ok, ok. Ahora sí, ¿dónde se van a posicionar? Aquí donde estoy posicionándome. Van a salir y con la cámara fotográfica van a tomar buenas fotos de estos dos pendejos. Bueno, de hecho, este pendejo está que me tapa. No creo que sean buenas fotos. Está que me tapa este pendejo de mierda por acá. A ver, acá. Ah, ahí están los dos. Perfecto. Bueno, por lo visto el congresista es un maricón. Está usando panties y está usando un bikini y está usando tacos. ¿Qué mierda está pasando acá? No lo sé. De hecho, yo no sé exactamente esta misión qué significa más o menos. ¡Oh! ¡Cinco estrellas! ¡Váyanse a la reputa su madre! Vámonos en el helicóptero. Para entregar las fotografías. Bueno, como les digo, esta misión no la entiendo muy bien. Entonces yo simplemente en la descripción estoy dejando de qué trata más o menos. Ahora sí me voy de acá. No quiero ser atrapado por policías en, bueno, en las calles. Prefiero volar, ¿sí o no? Es un poco más fácil. Nos facilita más volar a andar en las calles con carros policiales y tanques. Bueno, aquí mínimo puede que nos persiga un avión, el cual no creo porque ya vamos a llegar en verdad, pero bueno. Ya estamos llegando al estudio cinematográfico sin mayores problemas. Ahora sí, ¡ay! Un avión policial. Por favor, ¿saben qué siento? Que mi helicóptero va... ¡Oh! 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 Adiós. Ok, sinceramente, lo de el pensamiento de que un helicóptero policial me iba a reventar el avión era broma, sí era broma, pero se volvió realidad y encima me morí ahogado. Entonces, yo, sin... Oh, miren, encima ya mi helicóptero está cagado, puta madre. Van a volar mi helicóptero de nuevo, mi avión, lo que, como lo quieran llamar, Dios mío. Creo que no es buena idea volar por el agua, entonces... Yo lo que voy a hacer es volar
por la ciudad, para que si así, si me caigo, me voy a caer si quieren algo plano. No me voy a ahogar. Entonces creo que ya me voy a caer. A ver, me concentro. Me voy a dar toda la vuelta. Creo que está perfecto así. Ay, Dios mío, este puente es muy angosto. Sí, ya llegué, bien. Perfecto. ¿Ya llegué? Sí, muy bien. Ya llegué sin mayor disparo o mayor daños. ¡Fuck! ¡Oh! ¡Mierda, qué épico fue eso! ¡Ah! ¡Ay! ¿De dónde salieron esos policías? ¡Por mi madre! ¡Oh my god! ¡Qué arriesgado fue esto! ¡Oh my god! ¡Qué Dios mío! Primero que nada, si yo en la vida real salgo volando de un helicóptero que está en llamas, me mato en el cemento. Pero bueno, Tommy, por lo visto, saltando del aire hasta el cemento, solamente se quitó 10 de vida, creo. Y bueno, el helicóptero salió volando y explotó. Muy épico, puedo recalcar que sí. Ahora sí, muchachos, yo voy a ver mi tiempo y nos vemos a ver si podemos hacer otra misión a continuación. Entonces, nos vemos ahí. Ok, muchachos, siento decirles que este video, bueno, para los que tienen tiempo, les va a parecer muy bien porque va a durar quizá 25 o quizá 27 minutos. Y lamento los que tienen poco tiempo porque, bueno, obviamente, ¿no? Va a durar mucho. ¿Por qué va a durar mucho? Porque llevo 11 minutos y todavía quisiera hacer una misión. Pero lo que pasa es lo siguiente, la misión que viene es la última de estos estudios cinematográficos. Entonces, esta misión es la más difícil de Grand Theft Auto Vice City. Para mí, puede que sea, sí, la más difícil como lo han oído. Y esta misión se llama Punto G. Lo siento, pero no puedo tragarme eso. Oh, venga, cariño. Cuelga como esperma de ballena, por el amor de Dios. ¿Cómo es que no puedes sentir el papel? Pero Stevie... ¿Cómo está mi director? Oh, tío, la lucha entre la integridad artística y la acción cargante y bombeante continúa. Cariño, ¿podrías por favor mantener la anaconda dentro del plano? Cuesta por... No sé, bueno. Están que hablan huevada y media acá. La cosa es que Stevie, o este pendejo, quiere más publicidad de lo normal. Dice, bueno, en los viejos tiempos solían organizar fiestas, estrellas y limusinas, el cielo nocturno entrecruzado con luces de reflectores. ¿Reflectores? Tengo una idea. Sí, los numeritos del... Ah, bueno. Este pendejo quiere una publicidad mayor en la ciudad o algo que haga denotar su trabajo, que es el cine. Y que no más de notar si está trabajando con Candy Sux, la estrella porno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar una moto PCJ600 para andar... Perdón por eso, pero es el CD que está cargando. Para... Esta moto es las mejores de Vice City. Como dice, necesitará subir a los tejados de los edificios. Vamos a tener que ir de techo de edificio en edificio hasta iluminar un reflector. Así es. Esta misión de pequeño me causaba náuseas. ¿Por qué? Van a ver ahorita porque yo no les voy a dar mayores spoilers. Quiero disculparme quizá por el tiempo de este video. Sí, va a ser un poquito largo. Pero necesito ya hacer esta misión de una vez y acabar con los estudios cinematográficos. Esta misión consta de una moto PCJ600, muy rápida, y varias escaleras, edificios y rampas las cuales debemos usar para llegar a otros techos o azoteas de otros edificios. Esta misión puede que a veces sea injusta porque tienen que saber calcular... No, tienen que saber calcular y tienen que saber tomar el impulso adecuado para llegar a diferentes partes de las azoteas de los edificios. Comencemos con el elevador. Esta parte en Vice City me pareció muy original. Entrar a un maldito elevador con una maldita moto. ¿Dónde mierda se ha visto eso?
Ay, qué risa, sí. Esta parte siempre me pareció muy original y muy chistosa, muy graciosa, muy curiosa, como la quieran llamar esta parte. Pero la verdad siempre me pareció muy, muy pendeja. Ahora sí, vuelve a la oficina inferior si de nuevo necesitas acceso a los tejados. Ok, perfecto. Ahora sí, nuestro primer vuelo. Atraviesa la ventana para empezar el recorrido. Tienes hasta las 7 de la mañana. Bueno, para activar el reflector antes que acabe el tiempo. Los indicadores en rosa marcarán no sé qué mierda. Ahora sí, es hora de comenzar esto. Yo obviamente voy a cometer demasiados fails. Lo peor es que también constamos de un maldito tiempo. Sí. Nos dan un tiempo predeterminado para... ¿Cómo les puedo decir? Para... bueno... para activar el reflector, porque el reflector lo tenemos que activar de noche. Entonces, bueno, no sé exactamente a qué hora nos cagan, pero es hora de tomar pulso. Ya. Ah, no. Ok, eso estuvo muy cerca. Perfecto, vamos con uno. Ahora el otro. Antes de saltar a cualquier lado, déjenme ver. Sí, necesito ver cómo es lo que tenemos que saltar o el pulso que tenemos que dar. Aquí está, perfecto. Entonces, esta, bueno, tenemos que acelerarnos yéndonos, podríamos decir que tendríamos que acelerar como yéndonos en diagonal para la izquierda esta vez, ¿no? Vamos a ver. Perfecto. Ahora sí, a ver. Perfecto. Ahora más abajo. Vamos a retroceder y vamos a irnos contra el rastro rosado del radar, calculando la potencia y el pulso que debemos tomar. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Ah, me olvidé decirles algo muy importante. Muy importante. Esta misión depende mucho de la salud de su moto. En esta maldita misión, mi moto al final siempre se quemaba porque se chocaba con todo. Así que tengan mucho cuidado. Yo de hecho voy a... ¡Au! ¡Mierda! Voy a callarme. Voy a concentrarme lo más que pueda. Ya mi moto se ha estrellado como 2 veces y quizá no va a terminar en un muy buen estado que digamos. Entonces, ok, ahora sí yo me callo. Me estoy chocando mucho y ahora sí tengo que tener más cuidado. Adiós. Vamos a ver. Ok, por acá es la siguiente. Puedes subir, por favor, moto de mierda. Sube, perfecto. Oh my god. Esto es... esta misión es muy delicada. Sumamente delicada. Acá tienen que tomar un pulso o una viada muy jodida. Podríamos decir que de acá, quizá. O puede que esté muy raro. No sé, no sé. Oh, ya. Casi. Casi me voy para atrás. Casi no llego, ¿eh? Ok. Ahora vamos a llegar al otro edificio que vemos allá. Sí, mi garganta está muy mal. De hecho, anteayer tuve fiebre o ayer tuve fiebre. Aquí llegamos. Perfecto, sin chocarnos. Vamos bien. La salud de nuestra moto. Miren, nuestra moto ya está botando humo blanco. No está tan bien la moto. Puta madre. Y todavía nos falta bastante. Qué diablos. Ok. Ahí. Vamos a tomar viada de acá. ¡Uy! Fuck. Ya. Ahora vamos a tomar viada de acá. Uy, no, esto es muy... no, mucha viada, mucha, mucha. ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Para! ¡Au, mierda! Me saqué la mierda ahí en esa pared de concreto, de cemento, weón. Ok, vamos a agarrar este chaleco, perfecto. Siento que en esa escalera hay una moto. Algo me acuerdo. Miren, en esta escalera acá hay una moto, creo. Si no, me equivoco. Por acá no hay una moto.
Sí, por si acaso, estamos en la parte de tierra. Esta zona de tierra, podemos usar motos para completar una pequeña misión, la cual no voy a hacer. Miren, acá tenemos una moto. Yo voy a usar esta moto porque la mera verdad, la PSG, la PSJ ya no me va a durar mucho. De hecho, este truco yo lo hacía hace tiempo y me resultaba muy, muy bueno. Ok, ahora sí, ¿dónde están las escaleras? Las perdí de vista, a ver, veamos. Perdón, pero me la perdí de vista las escaleras. Aquí están. ¡Au! Puta, que también este juego también me llega al pincho porque me choco con algo. No sé si a ustedes les pasa, pero se chocan con tan solo una cosita con la moto y puta, Tommy sale volando. No es justo tampoco, pez huevón. También tiene que tener algo de fuerza. En GTA 4 no es tan débil la moto. Aquí es muy débil la moto. Las motos son muy débiles acá. Nos chocamos con una mosca y ya salimos volando, huevón. Perfecto, ahora sí. Comencemos ya con nuestra nueva moto a seguir esta misión. Disculpen, quizá ya llevo 22 minutos del video, pero ya les dije que iba a durar bastante. Porque necesito terminar esta misión ahorita. Sí. Uf. Hey, un momento. ¿Cómo mierda voy a llegar? Ah, no, no, ya está bien, está bien. Está bien, está bien. Estoy que pienso mal. Ah, ya. ¡Aquí! ¡Para! ¡Uf! Menos mal frené. Perfecto. Y acá también. Perfecto. Subamos las escaleras, Tommy. ¿Saben? Si hubiese seguido con la moto PSJ 600, quizá ya estuviera, no en llamas, pero estuviera botando humo negro. Yo opino que sí. Yo opino que sí. No sé ustedes, pero yo opino que sí, ¿eh? Uf, a la justa. ¡Au, mierda! ¿Qué fue eso? Me caí por las puras, ¿vieron? Me caí como estúpido. Ok. Eso fue muy arriesgado, casi me caigo. ¿Dónde estoy? Ahí, ya. Y creo que así llegamos ya al final. ¡Perfecto! De hecho, cuando yo antes, hace tiempo... así esta misión se me hacía muy larga, pero por lo visto ahorita se me ha ido muy bien, ¿eh? Me ha ido mejor de lo normal o mejor de lo que lo hacía hace tiempo. ¡Qué raro! ¡Perfecto! Y así llegamos al reflector. Y esta parte también de Vice City, o este juego, es muy original, al menos para mí. Una luz gigante con una carita, si no me equivoco. A ver, veamos. Sux, sí, así es. Una carita con dos ojos. Y bueno, en lugar de la boca le han puesto el nombre de la artista porno. Candy Sux, bueno, su apellido. Y así completamos los estudios Interglobal Films. Ahora dice que generará $7,000 y aseguremos de recaudarlo con precaución, etcétera, etcétera. Perfecto, muchachos. Así, ven, miren. Qué original este juego. Esto me... Quizá estas pequeñas cositas del juego han hecho que lo vuelva a jugar. De hecho, me gusta bastante, ¿no? En fin, muchachos, así terminamos con los estudios cinematográficos. Ahora, ¿quién me llama? Tommy, soy Paulo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué quieres, Paul? No necesito ropa de marca de imitación. Muy gracioso, tío, pero sabes que no toco nada de mercancía ilegal. Yo solo llamaba para ver si puedo conseguir un papel de no sé qué. Ahí en Inglaterra hay un montón de porno, colega. Soy bastante no sé qué. Paul, gracias por la oferta, lo tendré en cuenta. En serio, después de todo lo que he hecho por ti, no te olvides de mí. Eso es lo que intento olvidar. Qué pendejo, Tommy. Pero bueno. Bueno, muchacho, entonces en el siguiente episodio de Vice City vamos a ver qué es lo que falta comprar. Yo me voy despidiendo. Espero que les haya gustado este episodio largo, este video largo, pero era necesario. Entonces, bye bye. Y primero, quiero, déjenme encontrar la puta escalera, porque no encuentro la maldita escalera. No como mierda abajo. ¿Saben qué? Me voy a tirar, adiós. Bueno, no me quité tanta vida. En el GTA 4 ya estuviera muerto de esta altura. Bye bye, espero que les haya gustado este episodio, muchachos, cuídense y nos vemos en el siguiente episodio de Vice City. Gracias a los que me apoyan en este juego. Adiosito. Concha tu madre, ¿qué mierda corres?